Bueno, el caso más, más grave que tuvimos, que fue el de un joven de unos 20 años que había practicado magia negra en Santiago del Estero. Él quedó endemoniado a partir del momento que rompió el pacto con Satanás. Había hecho un pacto siniestro con la mera finalidad de conseguir de parte del demonio beneficios a cambio de que después a él le había dicho el diablo que a los 60 años se lo iba a llevar al infierno. Y no sé cómo le habrá ido al principio, porque de eso mucho no me explicó. Pero sí me contó que en un momento dado Satanás le pedía, o el diablo le pedía, la vida de un ser querido. Y cuando le dijo al diablo que no, que la sangre humana, el asesinato, no formaba parte del pacto, el demonio rompió el pacto. Lo tenía ahí en el suelo, sostenido entre 4 o 5 forajidos que lo sostenían mientras hacíamos el exorcismo. Y él me contaba todo esto a borbotones. Y a partir de ese momento comienza a aullar como un perro, a gemir como un animal, y un poco cambiaba sus facciones, tomando la actitud de un cerdo. Yo recuerdo los gruñidos que tenía, no era los gruñidos de un ser humano que trata de imitar a un animal, era realmente el gruñido del animal. Cuando nos acercábamos con agua bendita, el endemoniado se levantaba y salía corriendo porque no quería que lo tocáramos con el agua bendita. Bueno, al fin y al cabo se consiguió llevar a la iglesia San Cayetano de La Plata, y entre 2 o 3 sacerdotes pudimos efectuar el exorcismo y él quedó liberado.